Listo. Hola, muy buenos días a todas las secundarias que nos escuchan el día de hoy. Para abordar el tema de comunicación asertiva, nos acompañan el día de hoy. 24. Ok, vamos a presentarnos y comenzamos de este lado. Soy Jenny. Ana Laura. Y pues Ale, para... ¿Desde el principio? Muy buenos días a todos los secundarios que nos ven y nos escuchan el día de hoy. Vamos a abordar el tema de comunicación asertiva y para eso nos acompañan sus compañeros de la técnica secundaria 24. Ok, nos vamos a presentar de este lado. Soy Jenny. Ana Laura. Luis. Y Ale, para los que nos ven por primera vez, y vengo del IAPA, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Y como les comentaba hace un momento, vamos a abordar el tema de comunicación asertiva. Para ello, tenemos preparado una cápsula que nos harán favor de pasar a continuación. Y para que todos los que nos están viendo también nos compartan sus inquietudes, sus dudas sobre el tema o alguna sugerencia, alguna anécdota que tengan sobre comunicación asertiva. Y casi enseguidita vamos a ir con la de choros y netas, con la otra cosa. Ok. Fernando, ¿tú qué sabes sobre comunicación asertiva? Ahora sí que nada, porque nunca había oído del tema. Ok. Lo mismo. Tampoco. Jennifer. Tampoco, no sabía nada sobre comunicación asertiva y así como con las palabras de las que se compone comunicación y asertividad, ¿ustedes qué creen que se quiera referir? Pues sería una comunicación directamente hacia un tema. Ok, ahorita vamos a ver. Yo sí pienso que puede ser la manera más adecuada de comunicarte con los demás. Bien, ya nos vamos acercando, ven, ven. Pues sería la comunicación más cercana de todo el tema que se va a tratar. Ok, ahora vamos a ver una cápsula en la que compañeros como ustedes también opinan sobre el tema. Y para esto les quiero compartir. Quizá ustedes dicen, no, esta es una pregunta o es una palabra que un concepto que a mí no me suena, que no sé qué decirles. Pero ahorita que lo vamos a ver, se van a dar cuenta que sí. La comunicación es un medio de comunicación que está constante todo el tiempo. Cuando yo les digo asertivo, es como decía su compañera Ana Laura. Es cuando abordas algo de la manera pues más adecuada y no específicamente sobre un tema, así como una exposición o como cuando vas a debatir algo, sino cualquier cosa. Hay tres tipos de comunicación. En este caso estamos hablando de la comunicación asertiva, pero también hay una comunicación pasiva y hay una comunicación agresiva, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes, yo les digo, entre comunicación pasiva, comunicación agresiva y comunicación asertiva, ¿ustedes cuál creen que sería la más adecuada o la que estaría en un punto medio? La comunicación asertiva. Exacto, la comunicación asertiva, como dice Ana Laura. La pasiva, ahorita lo vamos a ver, la pasiva es como si fueras a un extremo y la agresiva es el otro extremo. Entonces, la que se encuentra equilibrada es la comunicación asertiva. A lo mejor tú das, te quieres dar a expresar algo negativo, pero no por eso lo vas a hacer gritando, o lo vas a hacer con groserías, o lo vas a hacer de una manera en la que agredas o hagas sentir a la otra persona. Además de que a veces no te das a entender. Y la comunicación pasiva es cuando te vas al otro extremo. A lo mejor alguien te está preguntando algo o quieres dar a expresar algo, pero no lo haces porque no hablas claro, no hablas fuerte, piensas en otro, cómo sustituir la palabra que tú quieres y entonces no te das a entender. Ahorita lo vamos a ver con unas imágenes. Se representa la comunicación agresiva como con un león y la comunicación pasiva con un ratón. ¿Por qué? Porque dicen, cuando tienes una comunicación pasiva, pues tiendes a ¿cómo decirlo? Esconderte, hablas bajo, igual no hay una comunicación, te reprimes, no hay una comunicación visual directa, ¿de acuerdo? Ahora les vuelvo a preguntar, ¿creen que están muy alejados de la comunicación asertiva? No, ¿verdad? A diario tenemos que poner en práctica nuestra comunicación asertiva.
¿Alguno de ustedes les ha pasado alguna experiencia con su familia, en la escuela, con maestros o con compañeros, en la que ustedes quieren dar a entender sus sentimientos, sus emociones, y no lo pueden hacer? Pues, en la escuela no es tanto sentimientos y emociones. Más bien cuando tratas de explicar una idea o un concepto que no tienes manera de explicarlo. Como que te pierdes, te revuelves y al final terminas diciendo nada. Exactamente. O otra cosa que no viene al tema. Que te preguntan tu nombre y respondes 23 años, ¿no? Ok, de todos modos, ahorita vamos a ver lo que traemos y lo que nos comparten otros de sus compañeros sobre comunicación asertiva. Por ejemplo, yo puedo tener una buena comunicación con mis amigas o con mis familiares, teniendo cosas en común o, no provocando pleitos entre nosotros. Listo. Bueno, la comunicación asertiva yo la entiendo que es tener una buena relación con las demás personas, con las personas que convivimos, tratando de conocernos o dar nuestras opiniones sin ofender a otras personas. Se puede decir que a veces utilizo la comunicación efectiva porque suelo ser muy enojona. Entonces, al estar enojada, pues se dicen cosas que pues no se piensan. Pero pues no sé, cuando estoy tranquila y así sin pues no sé, en armonía, puedo hablar bien con otras personas, entonces puedo tener una comunicación asertiva. Yo trato de llevar a cabo la comunicación asertiva cuando hay problemas con las personas, trato de ser lo más paciente posible y trato de resolverlas hablando o expresando lo que siento. Bueno, pues yo pienso que las personas podrían o pueden tener una comunicación asertiva, pues no viéndolo todo como en forma ofensiva o en forma de, pues de querer pelear con las demás personas. Pues yo creo que sería que todas las personas toleráramos y respetáramos las opiniones y los pensamientos que tienen todas las personas para que no haya como que muchos conflictos. Pues ya lo escuchamos también lo que opinan sus compañeros, están como ustedes, a lo mejor es un concepto que no tienen muy presente, sin embargo, es algo que es parte de su cotidianidad, ¿de acuerdo? Ya lo vieron, la comunicación asertiva tiene que ver con la forma en la que defiendes tus derechos, expresas tus sentimientos y tus emociones de una manera fuerte, clara, directa y oportuna, ¿de acuerdo? A lo mejor la comunicación asertiva no siempre es bien recibida por las otras personas. En nuestra cultura no nos enseñan a tener una comunicación asertiva. Sin embargo, pues ya vieron que se puede poner en práctica, en que nos podemos ir como valiendo de herramientas, como la voz, como la comunicación de expresión corporal, para poderla llevar a cabo, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda, alguna sugerencia sobre lo que compartieron sus compañeros? Ahí les preguntaban, ¿y tú qué? ¿Cómo es tu comunicación asertiva? ¿No? Y decían, no, es que yo soy muy enojona, la primera compañera que salió en la cápsula. ¿Ustedes? Pues, como decías tú, ¿no? Normalmente no nos enseñan a ser así como expresar nuestras emociones de manera adecuada. Siempre nos reprimen o ese tipo de situaciones. Entonces nosotros con el tiempo tenemos que aprender por nosotros mismos a comunicarnos de manera adecuada. Porque de lo contrario, ocasionamos muchos problemas, tanto para los demás como para nosotros. Sí, no somos claros y también a veces hay que
decir no, sin embargo, no lo hacemos, ¿no? Porque tendemos a pensar en la otra persona o de, es que yo no quiero ir, yo no quiero comer esto, pero pues me lo acepto y voy porque qué van a decir, ¿no? ¿Qué van a pensar? O si no, exactamente. Y entonces uno no está expresando lo que quiere, no está expresando lo que piensa. Ok, vamos a ver una cápsula más. ¿Ustedes creen que se nace con la asertividad? No. No, correcto. ¿De este lado? Pues no, pero yo creo que desde chiquito, dependiendo de cómo sea el ambiente en el que te desarrollas, cómo sean tus papás, qué valores te impliquen, es como tú aprendes a comunicarte de manera asertiva o no. Claro, hay factores que influyen a la hora de que estás formando tu comunicación asertiva. Y como decía su compañero, no se nace con ella, sino que se va a ir formando y se va a ir fortaleciendo de acuerdo a otros factores. En este caso lo mencionaban a Laura, tu familia, ¿no? Si de repente tú opinas algo y te dicen, cállate, pues ¿a qué vas a aprender, no? A cállate, ¿no? O sea, o que te dicen, ay, te vamos a servir espagueti. Y tú dices, no, pues yo no quiero espagueti, a mí no me gusta el espagueti. Te lo comes, ¿no? Entonces ya uno empieza a decir, pues ¿para qué hablo? ¿O para qué digo que no? Si de todos modos ni me van a escuchar y mi no ni va a servir de nada, de todos modos me lo van a dar. Entonces ahí uno poco a poco entonces va aprendiendo ese tipo de cosas en los que influyen factores como los que mencionaba su compañera, ¿de acuerdo? Pero también es importante que ahorita ustedes están en una edad en la que ya van formando su personalidad. Entonces ya no son niños chiquitos, ya van tomando decisiones, ya van teniendo preferencias, gustos, ya van diciendo, si les compra la ropa a sus papás, ya dicen, yo quiero de este color, quiero esta altura, quiero este chaleco, como el que vi en la tele. Ustedes ya van diciendo cosas, ¿no? Y la otra, yo les preguntaría, ¿qué tan cierto es eso de cuando, es que si dijo no, quiere decir que sí? Y si dijo que sí, quiere decir que no. ¿Sí han escuchado eso? Sí. Así de, no, pero es que no me gusta. Sí le gustas, pero dijo que no porque sí le gustas, ¿no? O sea, eso es muy, muy clásico, ¿no? El no, pero que quiere decir que sí, y el sí que quiere decir que no. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Pues es algo, a mi parecer, un poco ridículo, porque si estás diciendo que no, entonces es no. De lo contrario, pues uno diría sí. Sí. O siempre ese de que me dijo que no, pero a lo mejor... Es algo ilógico, porque uno es directamente eso y hay que aprender a aceptarlo como es. Así es. Vamos a escuchar a los compañeros del chat que comparten con nosotros el día de hoy. Sí,
Sí, ya estamos por aquí en el chat y está Ricardo en la 107, la 113, la 114, la técnica 24, la técnica 26, la técnica 35, aquí una escuela que está anotada con el número 35, 45, 25 y la técnica 56. Y nos dice la técnica 114, qué buen tema para mis alumnos. Un saludo a los alumnos panelistas. Y Ricardo en la 107 dice, excelente tema este de la comunicación. Y el equipo de IAPA, por supuesto, aquí presente, nos dice, bien, se ve que los chicos y chicas se informaron antes de ir al programa o ya se les había hablado del tema. Felicidades a ellos, a ellas y a sus profesores. Y la 107, Ricardo nos dice, la comunicación asertiva es la más correcta. Aquí hay saludos de parte de la técnica 24, está casi llegando, dice que por favor si le pueden dar una introducción de nuevo de lo que estamos hablando. Y saludos de la técnica 35. Bien, pues saludos a todas las técnicas que nos están viendo. Y pues vamos a darle una breve introducción al compañero de la técnica 24 que se nos está integrando al programa. Estamos abordando el tema de comunicación asertiva. En este caso creemos que es un tema relevante para los jóvenes que están en secundaria, ya que se encuentran en distintas situaciones en las que pues es importante que sepan transmitir lo que ellos quieren acerca de situaciones como en las fiestas, en el consumo de sustancias, que sean claros cuando quieren decir que no, pues hay personas que son muy insistentes, pues que tengan estas herramientas para poder dejar en claro que no. Y pues abordamos un juego, también a continuación va a haber una actividad, porque también estas situaciones se dan bajo presión, anécdotas como del clásico sí, pero quiso decir que no. También vimos una cápsula en la que algunos compañeros nos dieron su opinión acerca del tema y pues también los que están aquí en el estudio nos están compartiendo algunas de sus experiencias. Eso es como lo que estamos viendo y pues esperemos que si ya se integró nos acompañe con nosotros hasta el final del programa, ¿de acuerdo? Y que nos sigan mandando sus opiniones, alguna sugerencia, alguna anécdota, algo que quieran compartir con nosotros, siempre va a ser muy importante y muy interesante para nosotros. Alma. Sí, agradece la técnica 24 por el resumen y manda saludos a la maestra Claudia, que acompaña a nuestros compañeros. Ah, dice, okay. También envían saludos a Saúl y a Diez. Les manda saludos Zafra. La técnica 113 les manda saludos, dice que es un muy buen tema. Y la 56 les envía un saludo por el excelente trabajo que están haciendo. Bien. Gracias. Muy bien, pues continuemos con ese trabajo y esperemos que nos sigan escribiendo porque también complementamos este trabajo con sus opiniones y su participación. Muchas gracias. Y pues continuamos, ¿en qué nos quedamos? En el sí y en el no. Clásico, sí, en el, pero no. En el sí, pero no. Y también ahorita decía Ana Laura algo de, es que a lo mejor, ¿no? Hay que poner mucha atención en las palabras que nosotros usamos para darnos a entender. Si nos invitan a una fiesta y yo no quiero ir, pero en lugar de decir, no, gracias, no quiero ir, lo que hago es, ¿vas a ir a la fiesta? A lo mejor, ¿no? Empecemos con ese tipo de palabras. Híjole, pues, voy a pedir permiso. Si me dejan, yo te aviso, ¿no? Y cuando no es cierto, y empezamos a buscar excusas, pretextos, palabras de, no, yo creo que no, no, vete o y tal vez te alcance, ¿no? Ahí ya, de camino. ¡Ah, claro! Sí, ¡claro! Tal vez, si voy, te alcanzo. Ahí te alcanzo. Ah, sí, 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 ¿no? Y ahí es cuando nosotros tenemos que poner atención en ser claros, ¿no? Como, además, también tiene que ver otros elementos como la voz, la expresión corporal. Si yo les pregunto, ¿quieres ir a la fiesta? Y empiezo, sí quiero ir. Igual, háblame para ponernos de acuerdo, ¿no? Ahí estamos dando otro mensaje del que estamos transmitiendo de manera verbal, ¿no? Tenemos que poner atención porque a veces no es culpa de las personas, sino de nosotros mismos que no somos claros, no somos claros a la hora de transmitir el mensaje. ¿Alguien se encuentra en alguna situación? Bueno, sí, en muchas ocasiones es así como, por no querer herir los sentimientos de la otra persona, como que dices, ay, es que si le digo que no, se va a sentir mal. Ajá. Entonces empiezas con el que, pues es que verás que, y empezamos con mil y un pretextos, o con otras cosas que no van al caso, y al final la otra persona termina súper confundida porque no sabe qué es lo que verdaderamente querías. Ahora sí que sale mucho peor, ok, entonces vamos a recuperar. Ahorita ya vimos que es importante la voz, la expresión corporal,
transmitir el mensaje de manera clara, sin buscar otras palabras o pretextos, y que también en todo esto, por supuesto, van a influir factores externos como el ambiente en el que nos desarrollemos, en este caso la familia o los amigos o los profesores. Bien, vamos a hacer una actividad, vamos al aprendizaje en acción. Ok, ahora, igual así de... Listo. El día de hoy, para nuestro aprendizaje en acción, vamos a hacer una actividad en la que yo les voy a dar propuestas de situaciones y ustedes van a responder de manera asertiva, o lo van a tratar de hacer de manera asertiva, pero considerando que tienen que hacerlo en lo más breve que puedan, así en cuestión de segundos. Yo le pregunto algo a su compañero y él tiene que responder ya. De inmediato, exactamente. A la flash. A la flash. Ok, tenemos una palabra nueva para nuestro en este contexto de secundaria, a la flash, ¿ok? Bien, todos tienen claro cómo voy a comenzar con él, después tal vez contigo, o sea, puede ser en distinto orden, ¿de acuerdo? ¿Todos claros? ¿Tienen duda? No. Ok, la idea es responder de manera asertiva, ¿de acuerdo? Y ya después vamos a ver qué tan asertivos fuimos, si nos quedó claro el mensaje, ¿ok? Vamos a comenzar con Jennifer. Muchos tienen bebés a nuestra edad. Deberías de aventarte, a ver qué pasa. Pues no, porque en realidad sería perder tus estudios y todo lo que estás haciendo, okay, formando tu proyecto de vida. Ok, ahí fue claro con su no, igual alargo el porqué, pero nos quedó claro, ¿no? Ok, vamos con su compañero. Si me amaras, ¿en verdad aceptarías que durmiéramos juntos? No. Porque no se llega a amar tan rápido. Ah, ok, eso respondería. Bien, bien, bien. Vamos con Ana Laura. Es divertido tomar riesgos. Anímate, no va a pasar nada malo. No. No. No, porque por una vez, ¿quién dice que no puede pasar algo malo? Okay. Siempre hay riesgo realmente, entonces, no. Ok, ok. Y ahora, igual pueden hacer la mano, esta ya va a ser. Si no quieres hacer el amor conmigo, voy a creer que eres inmaduro. Pues realmente la inmadura sería... Porque si verdaderamente quieres o amas a una persona, no le vas a exigir algo que con lo que ella no está conforme. Vas a respetar su opinión, vas a respetar sus tiempos y su privacidad. Entonces, el inmaduro sería él, no yo. De acuerdo. También los que nos están escuchando y viendo en el chat pueden participar. ¿Qué harían en este caso? O pueden mandarnos y plantearnos casos distintos. Y esta es la situación de las fiestas. Anda, vamos un ratito. Nos tomamos algo y nos vamos luego, luego. Ay, ya. No. Exacto, ¿verdad? ¿Qué clase? Ajá, dice ni tú te la crees, ¿verdad? No. Aquí está delatando a sus amigos. Ahí, ¿qué responderé? Pues, a la pregunta, pues, en verdad, no te quedarías ni un ratito. Te vas a quedar mucho tiempo. ¿Por qué? Un ratito es mucho. Ok. Y, por último, están en una fiesta y le dicen a sus amigos, quédate otro rato, tus papás seguro también llegaban después de la hora indicada. Mis papás no llegaban tarde. Ay, sí. Mi abuelita me dijo que no llegaban. No, okay. Pero pues sí, ahí se ve el compromiso que uno mismo tiene. Si tus papás te piden que llegues temprano a tu casa, llegas temprano a tu casa y así se forma la confianza de que, bueno, a lo mejor la próxima lo dejo salir un poquito más tarde. ¿Y si llega? Porque va a llegar a la hora que yo le digo. Claro. Entonces es como no defraudar la confianza que tienes con tus padres. También, y con tus amigos también. Bien, vamos a ver qué tenemos en chat, qué nos comparten de sus experiencias, qué harían. Otra cosa que quieran compartir. Así es, aquí están enviando más saludos de parte de la técnica 24, dice saludos de parte del prefecto Gabriel a todos los panelistas. Los compañeros están haciendo un buen trabajo y les proponen aquí otro ejercicio, dice si les dijeran, pero es bueno consumir drogas y hacer ejercicio a la vez. No, pues ¿chicos? No, realmente no, porque a pesar de que hagas ejercicio,
Tu organismo se sigue afectando, sobre todo ahorita que estamos jóvenes, nuestro organismo no está suficientemente preparado para recibir ese tipo de sustancias. A ninguna edad realmente, pero más ahorita. Entonces, no sirve de mucho. Ok. De nada. Voy a complementar rapidísimo esa parte y seguimos con chat. En este caso, como lo comenta su compañera, están en una etapa de desarrollo, entonces su organismo está madurando. Entonces, a la hora de que ustedes consumen ciertas sustancias, interrumpen esa maduración, que quizá a corto plazo no se ven reflejados los efectos, pero a un largo plazo se darán cuenta y entonces la reflexión será distinta. Bien, Alma. Sí, también aquí tienen un saludo afectuoso de parte del director de la técnica 24 que los está viendo y dice el director, en la técnica 24 procuramos tener siempre una buena comunicación. Les proponen aquí, ya más, dice la técnica 24 agradece la sinceridad de sus respuestas y dice técnica 24, por ejemplo, ¿fumarían en la escuela? No, fue suspendida. Tampoco. Pero en este caso le están siendo asertivos porque los están viendo el director, los maestros. O sea, y pero antes ya les agradecieron la sinceridad ante todo, ¿no? Y su asertividad. Sí, dicen que no. Bien. También el equipo de IAPA dice, qué programa tan divertido, muy reflexivo, gran programa. Bien, gracias. ¿Eso es todo? Bien, pues... regresamos y vamos a concluir, ya en estos momentos vamos a ir cerrando. ¿Y ustedes tienen claro cuántos tipos de comunicación vimos el día de hoy? Tres. Ok, ¿me pueden mencionar cuáles fueron? Pasiva, asertiva y agresiva. Y agresiva, de acuerdo. ¿Y cómo van a entender la comunicación agresiva? La agresiva es cuando hablas con malas palabras, cuando hablas mal o intentas dañar a unas personas con malas palabras. Sí, y no te das a entender al final del cuento. O incluso aunque no lo hagas así con malas palabras, el simple hecho de gritarle, alzar la voz o mostrar una actitud imponente ya está siendo agresivo con la persona con quien te comunicas. Y debilitas como su comunicación, ¿no? ¿De este lado? Pues... sí, aparte de como dicen mis compañeras de gritar y de insultar, pues, por tu forma de ser o de expresar al hablar. Sí, aquí hay un dato que quiero recuperar, si lo tuviéramos como visualmente, en la comunicación agresiva, yo busco ganar, ¿no? Solo busco ganar ante lo que sea, ¿no? Y defender lo que estoy diciendo ante todo. Ok, ahora vamos con la comunicación asertiva. Ahí, ¿qué aprendimos sobre la comunicación asertiva el día de hoy? ¿Qué es la mejor comunicación? Sí, transmitimos el mensaje de la mejor manera y pues no tenemos que dar vueltas. Nos debemos entender también. Además, sí, permitimos a la otra persona que también se comunique con nosotros. Estamos abiertos a las opiniones. Sí, ahí es algo interesante porque establecer una comunicación asertiva de mi parte no garantiza que va a haber la comunicación. Para que haya una comunicación tiene que haber dos personas, tienen que estar en la misma disposición para que se pueda dar como este intercambio, ¿no? ¿De qué sirve que yo esté transmitiendo de la mejor manera mis sentimientos, mis emociones, que estoy defendiendo mis derechos si la otra persona no me está escuchando, ¿no? También eso tiene que ver. ¿Y la comunicación pasiva? Es cuando te escondes y te da pues, como que miedo a hablar, ¿no? Sí. Ok, entonces la idea es buscar un equilibrio y pues un ganar-ganar, ¿no? O sea, si te escucho, también escúchame y acordar algo, ser claros y también estar como de acuerdo en dicha situación. A veces no se está de acuerdo, sin embargo, se transmite por qué, ¿no? La diferencia. Y pues también tomar en cuenta que la comunicación asertiva no siempre es bien recibida, no siempre es bien vista, ¿no? Ahí lo dice su compañera, es que a veces lo pueden tomar como algo a mal y no quiero hacer sentir mal a esa persona, pero sin embargo no es nada malo, ¿de acuerdo? Y pues vamos, llegó el momento de despedirnos y los seguimos esperando, los que nos están viendo, el próximo programa quizá no esté la 24, pero los invitamos a que nos sigan viendo el director, el prefecto, la maestra y sus compañeros, ¿de acuerdo? Y nos pueden enviar sus sugerencias acerca de algún tema que les interese, algo que nos quieran compartir, alguna actividad. Y les comento, vamos a estar en Facebook, en Rally, vamos a tener para los de tu espacio, vamos a subir un cuento que se llama Inquietudes de una raya. Ahí van a complementar como el tema, no solo de comunicación asertiva, también implica el tema de autoestima, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nos despedimos chicos, muchas gracias. Hasta luego. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil.
colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.